Es el momento en el que tres estudiantes que transitaban sobre el Boulevard 5 de Mayo, Puebla, fueron despojados de sus pertenencias por tres asaltantes. De acuerdo con datos del video difundido en redes sociales, cerca de las 13:30 horas del sábado 30 de marzo, se puede notar cómo los tres jóvenes caminan por la vereda cuando de pronto son interceptados por los tres sujetos. Rápidamente uno de los malhechores logra alcanzar a un joven y lo toma por el brazo para evitar que escape, mientras otro es registrado por los otros dos delincuentes. En el intento por despojar a un joven de su mochila, un peatón que iba cruzando fue alertado del acto, lo que causó que los ladrones reaccionaran y se alejaran cruzando la avenida. Segundos después, las víctimas se reúnen, mientras uno de ellos intenta cruzar la calle en busca de los ladrones. Según medios locales, ninguno de ellos presentó lesiones físicas, y al final se les puede notar cómo optan por marcharse, no sin que antes uno de ellos le haga entrega a su compañero de una posible moneda que fue rescatada de la escena del crimen. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.